Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro. Buenas tardes, buenas noches, pues con esto, con el cambio de horario, estamos totalmente perdidos, todavía no estamos adaptando. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco, pues efectivamente, el cambio de hora pues toca a mucha gente y todavía por la tarde es de día hasta las 8 de la noche, ya sigue siendo de día y antes desde las 7 ya era de noche. Pero bueno, tenemos que acostumbrarlo. No sé si es la última vez que se va a cambiar el cambio de hora. Eso lo dijeron el año pasado. Porque el año pasado dijeron y al final, pues mire lo que ha pasado este año, se ha cambiado. Pero bueno, es decisión de los países de la Unión Europea. Cada uno toma esa decisión cuando lo quiere dejar fijo, porque ya por parte de la Unión Europea fue aprobado. Así que queda eso. Que por cierto, ya no tenemos vicepresidente en el gobierno de España. No, hombre. Señor Iglesias, el señor Iglesias ya candidato, no está. Candidato a la alcaldía. Por eso ha dejado ya la vicepresidencia. A la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. Ha dejado la presidencia y el señor Pedro Sánchez pues tiene 4 vicepresidentas ahora. Queda como tercera, no como segundo como estaba Pablo Iglesias, sino como tercera, la de empleo, que sustituye ahora en el caso... Pero fíjate que hoy el señor Sánchez presumía de eso, dice, somos la única, el único gobierno el único mundo, país del mundo, que tenemos 4 4 vicepresidentes. El único. Sí, pero fíjate usted que a las elecciones de la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues los partidos de izquierda presentan hombres. Dime qué presume, te diré qué parece. Pero también yo creo que sea el país con la población que tenemos... ¿Qué más ministro tiene? Efectivamente. Hombre, tenemos uno de universidad y otro de consumo. Pues... No sé si cuando a través de los resultados el de la universidad electoral, se conoce poco y el de consumo, pues tres cuartos lo mismo. Pero yo no sé, y mire, y visto lo visto, de lo que pueda pasar en las elecciones de Madrid, tendrá a lo mejor que el señor... Sánchez reconducir y nombrar otro ministerio. Bueno, digo, yo no sé. Vamos a ver lo que va a pasar. Porque empiezan las pataletas. Pero sí que estamos en una situación ahora mismo en la política, porque con las elecciones de Madrid y con lo de Cataluña, que no consigue tener presidente, pues en la segunda vuelta tampoco ha sido elegido el presidente. Ahora queda la puerta abierta que en 2 meses, si no se consigue un acuerdo, vuelve a repetirse las elecciones. Sí, eso es bueno. Paga pueblo. Efectivamente. Es decir, entre ellos... Véalo por el lado mire positivo. Mire usted si no es difícil la política. Se genera empleo. Mire si no es difícil la política, que se hacen unas elecciones y no consigue ponerse de acuerdo para gobernar. Pero no, fíjese, no es que no se pongan de acuerdo. Imagínese para gobernar es que los grupos, este país. Los grupos independientes no se ponen de acuerdo entre ellos. Efectivamente. Son tan independientes que son... Pero para formar gobierno, imagínese para gobernar la comunidad. Efectivamente. La verdad es que es lamentable lo que vemos en política, desgraciadamente. Ver para creer o creer para ver. Bueno, quería resaltar con un tema que la Unión Europea, el Parlamento Europeo reclama medidas drásticas contra la basura marina. Parece ser que el Parlamento Europeo aprobó el jueves un informe que alerta de que los residuos marinos y en especial los microplásticos suponen una grave amenaza para una serie de especies animales marinas, así como para los pescadores y los consumidores. Destaca que el consumidor medio de marisco de Mediterráneo ingiere cada año 11.000 fragmentos de plástico. Imagínense cómo está la situación. Yo creo que es un tema importante que tienen que parar este tema porque cada vez más, y es una situación que está llevando a todos los consumidores a tener problemas con su propia salud a consecuencia de lo que ingiere con este tema. También quería comentarles sobre la justicia europea caza de nuevo a la banca española haciendo trampa con la renegociación de la cláusula suelo. Vaya hombre. Vuelve otra vez la Unión Europea y dice, cuidadito, eso no es así. Le dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que las condiciones de un préstamo solo puede modificarse si el banco explica con claridad al hipotecado
a cuánto dinero va a renunciar y cuánto podrá ahorrarse o pagar de más con la nueva. Si no lo tiene clarito y se lo explica, ese acuerdo de modificarlo es ilegal. Uh-huh. Ya se lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, se están vigilando aquellas artimañas que tenían los bancos de hacer cosas que los ciudadanos de a pie no se enteraban, porque tanta letra chica, pues al final no los enterábamos de eso. Pero menos mal que tenemos la Unión Europea. Efectivamente. Porque si nos vamos a fiar por los que tenemos aquí en el gobierno de España, mal lo llevamos. Ese es el tema. Gracias, bendita Unión Europea, cuando estas cosas le dice, oye, esto no es así, hay que cambiarlo. Ahora también, al parecer, el Tribunal Constitucional alemán echa el freno al plan de recuperación europeo. Y eso frena los fondos que tiene que recibir toda la Unión Europea. Es decir, que Bruselas no puede emitir deuda para financiar sin el OK de los 27 parlamentarios nacionales. Entonces, por lo tanto, esto, hasta que no resuelva este... Dice, suspende la ratificación de los fondos en ese país mientras estudie el recurso de denuncia un incumplimiento de los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, mientras eso está estudiándose, vamos a ver cómo va a salir y cuánto tiempo va a tardar. Algunos hablan que puede tardar hasta un año. Uh-huh. Si tienen que esperar que esto se resuelva para mandar los fondos... ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha desconfianza, ¿no? Vamos a ver. Y hablamos de fondo, pero claro, la Unión Europea y muchos países de la Unión Europea que llevan unas políticas serias, unas políticas fiscales que miran hasta el céntimo, cuando ven países donde sabemos lo que hay, pues ahí se preocupa, porque es que para echar dinero, para fondear y que se vaya a un fondo. Hombre, supuestamente todos los países tienen que presentar un plan el donde diga cómo se va a gastar ese dinero. Y no solo que lo diga, sino después tiene que demostrarlo también. Porque lo que no podemos es darle dinero para que usted gaste como le venga en gana. ¿Cómo va a confiar y los servicios que tiene que prestar la Unión Europea de España cuando ha tenido que salir para desmentir al gobierno español? Hombre, en cuatro ocasiones. Por eso es la desconfianza que tiene, sobre ¿tan todo cansado? Sobre todo con España. ¿Por qué? Porque es un país que al final dice una cosa que lo dice la Unión Europea y después no es cierto. Entonces es normal que... Por eso están cansados y dice, oye, bueno, vamos a ver. Yo doy los fondos y resulta ser que parece ser que en esos fondos pues va a destinarse a otros lados. Acuérdense del IVA de la mascarilla. Efectivamente. Decía que no podía bajar porque la Unión Europea, y después era mentira. Uh-huh. Si recordamos todas las mentiras que lo ha dicho en este año de pandemia, la Unión Europea dice, la verdad es que para mire, que ustedes son los campeones. Y como son los campeones, mire, yo darle fondos a alguien que destina los fondos para otras cosas, mire, va a ser que no, y no voy a estar corriendo detrás de usted. Desgraciadamente, pues, el problema que al final se crea esa desconfianza y se mira las cosas con lupa y donde... ¿Usted se cree que la Unión Europea le va a dar a usted unos fondos para destinados al pueblo español? ¿Qué es los fondos que va al pueblo español? Porque quiera o no quiera, va... En escalonadamente llegará al vecino y a la vecina, cuando hemos visto que el gobierno de España se ha gastado 53 millones en rescatar una línea aérea que no es ni española, pero que tiene su sede aquí, el Nopur Sutra. Pero para que usted se y dé cuenta, a la Unión Europea, ¿para qué quiere dinero si tú lo que haces después, pues, la verdad? Postal, un campeón. No, pero es que ese es el tema, que por eso la Unión Europea desconfía en el gobierno. ¿Por qué? Porque al final, si usted no me presenta un plan y me dice, mire, vamos a gastar dinero aquí, 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 de esta manera, pues obviamente yo no le voy a poner el dinero en las manos porque usted después lo gaste donde le da la gana. No, no, hay que haber un plan y usted me tiene que decir, y yo le voy a mandar el dinero según ese plan, sí. Para poder saber que llega a eso, es a que la gente. Llegó un momento que la Unión Europea decía, mire, te vamos a mandar el dinero, pero aparte de mandarte el dinero, te vamos a mandar unas personas que van a supervisar y te lo vamos a dosificar mientras me vas
haciendo esos planes me vas demostrando, porque de buena primera te voy a cortar el chorro. Es que es por eso ese España, plan. El gobierno actualmente español, transmite una desconfianza que yo le digo a la Unión Europea, tienen ustedes razón. No, no, normal, se ha visto, pues los hechos están de ahí demostrados. Uh-huh. Bueno, la declaración de bienes del gobierno, antes estábamos hablando de Pablo Iglesias, supera en patrimonio a las tres vicepresidentas y a Pedro Sánchez. El señor Pablo Iglesias, que venía a quitar la casta, sí, que estaba con la sociedad, que él seguiría viviendo donde estaba, que no se iba a mudar a Moncloa, pues este señor, en la declaración de bienes que se ha hecho de todos los políticos que están en el gobierno del Estado español, supera el patrimonio a tres vicepresidentas y a Pedro Sánchez. Claro. Este es el que no es casta. No, no, que va. Él no es casta. A ese no hay que despropiarle. Mire usted por dónde, que aquí es una cosa un poco extraña, porque resulta que el ministro de universidades es el más dinero que tiene. Uh-huh. Es catalán. Tiene 3.943.000 euros. Es decir, que sumando el dinero efectivo, los bienes que tiene y demás, pues llega a ese tipo de, a esa cantidad. De la misma manera que Escribal también. Yo sinceramente no sé a qué se ha dedicado este ministro, si a la educación y cómo ha acumulado tanto patrimonio. Uh-huh. Porque si viene del mundo empresarial, a lo mejor lo podía entender, pero resulta que no es así. El tema es ese, que tiene, igual que José Luis Escribal, tiene 1.870.000, Pedro Duque, 1.434.000, Isabel Celá, 1.264.000. Pues por lo tanto, estos son los cuatro ministros que supera un millón, el de Unidad, ese llega casi a 4 millones, y el de Asuntos Sociales y Migración, este llega casi a 2. Por lo tanto, los demás están por debajo del millón, menos esos 4. Vaya, caramba. Así que... tenemos unos ministros miluristas. Exacto. Ah, no, perdón, millonaristas. Estos son los que, bueno, vemos que de todas maneras, destacar el menos que tiene. Hay aquí una que es Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que tiene 50.000 de patrimonio. Bueno. Es la menos que tiene. Bueno, por eso vemos la diferencia de unos ministros a otros, que es bastante bestial. Pero que sepa toda la sociedad. De todas maneras, esta señora está empezando. Es que el otro de universidades o de migración también están empezando. Lo que pasa es que incluso no sé en educación o en universidades cómo se gana tanto dinero, ¿no? Ahí lo dejo. Secreto está. Desgraciadamente, los que lo gobiernan son un claro ejemplo. Exacto. Bueno, de hecho, usted sabe, cuando llegó las elecciones, muchos se subieron el sueldo, uh-huh. Aquel famoso 20% se subieron el sueldo. Y algo más. El primer día de llegar a gobernar. Y algo más. Bueno, en este caso, el virus deja a 202.000 asalariados en la calle, pero se bate récord de funcionarios. Usted imagínese. Dice, desde el inicio de la pandemia se destruye cada día 739 puestos de trabajo en el sector privado. La administración pública supera por primera vez a los 164.000 empleados. Yo esto no lo puedo entender. Yo creo que hay un aumento de 9.200 de trabajadores en la pública. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, se destruye salario de trabajadores, uh-huh, y se aumenta funcionarios. Uh-huh. Y el servicio es peor. Sí. No lo puedo entender. Es decir, si a usted la administración la está aumentando de trabajadores,
y el servicio está siendo peor y se está destruyendo un montón de puestos de trabajo. Sí. ¿Estos son los planes que tiene este gobierno? Hombre, yo sinceramente no puedo entender que esto funcione, porque si usted ha puesto trabajadores, pues el servicio tiene que mejorar. Por ahí viene lo de Europa. Claro, Europa dice, pero si usted está dando un mal servicio y resulta que tiene un montón de trabajadores públicos. ¿Y el servicio a los ciudadanos qué? ¿Cada vez peor? Sí, pero tiene que pagar más impuestos. Ese es el tema, de los que pagan, porque como están en el paro, como están en ERTE, como están en ERE, como hay mucha gente que ni cobra, o como tienen una paga vital, aquellos que la tienen, pues por lo tanto vemos esta situación que es lamentable. Ya verá usted a partir del próximo día 7 de abril, ya verá usted a partir del próximo 7 de abril, los sustos que se van a llevar muchas personas, desgraciadamente. Sí, es uno de los temas y que se está intentando a ver si se puede darle una solución, pero que sí se lo comento ahora. Pero lo que dice nunca antes hubo en la isla tanta gente cobrando a fin de mes de las arcas públicas. Y hemos visto la situación que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Un mal servicio por parte de las administraciones que los prestan los servicios. Efectivamente, y no sabemos dónde están. Y cuando se llamaron a los funcionarios para el tema del estado de alarma para los ERTE, pues desaparecieron. No todos, por suerte, donde hubieron un grupo de personas que estuvieron sábado y domingo trabajando, en el cual hay que hacerle un reconocimiento por esa labor y ese trabajo y felicitarlo por saber dónde está, pero también hay que marcar y decir quién trabaja y quién no trabaja. Y es eso no le puede molestar a nadie. Todos no son iguales. Hay gente que trabaja en la administración. Por suerte, para los ciudadanos. Pero hay muchísimos que no trabajan. Efectivamente. Que no trabajan. Y ese es un tema, que quiere llevarse un sueldo en la casa por ir al trabajo sin trabajar. Y algunos ni van. Pues le sigo dando malos datos, porque dice el economista, dice 2 millones de empresas quedan fuera de las ayudas aprobadas por el gobierno. Otro de los temas que tampoco logro entenderlo. Si para usted darle una ayuda a una empresa requiere de una documentación que tiene que presentar, y esa documentación pues pide que esté al corriente de la seguridad social, de Hacienda, de esto, de lo otro, tal. Usted me viene a decir que después de un año yo no le debo a Hacienda, yo no le debo, si lo estoy pasando mal, le tengo que deber a Hacienda, le tengo que deber a la Seguridad Social, le tengo que deber hasta a los trabajadores. Si no, ¿para qué te pide la ayuda? Entonces, ¿para qué se pide la ayuda? Para intentar sobrevivir. Entonces, si usted me pone esas condiciones, pues mire, yo me quedo. Dígale que cierre. Exacto. Es lo que se está llevando al cierre de las empresas. ¿Por qué? Con el patrocinio del gobierno. La mayoría no se pueden acoger a las ayudas. Y como no se pueden acoger a las ayudas, tendrá que cerrar. Es la pura y dura realidad. No hay otra. Pero es que estamos hablando de temas de gestión. ¿Cómo es posible que no se piense que esta situación es así? Hombre, porque los que toman esas decisiones no son empresarios. Porque los que toman esas decisiones no tienen que abrir una persiana y trabajar horas y horas para mantener un negocio y para mantener unos trabajadores. Para pero los es que más, toman esas hay negocios que están tienen pasando, esos patrimonios que tienen. Por eso, pero hay negocios que lo están pasando tan mal, que al final, yo conozco negocios que no han abierto las puertas, pero siguen pagando los impuestos. Claro, y la recogida de residuos. Y las tasas, claro, y las tasas municipales y demás. Pero oiga, ¿cómo es eso? Que usted le cobre cada 3 meses los impuestos que tiene que pagar. Pague todos los meses o cada 2 meses o cada 3 meses las tasas municipales que tienen que pagar. Y resulta que tiene las puertas encerradas. Y ahora resulta que le quiere pedir una ayuda al gobierno, pero como le debe usted, mire, le debo a la Seguridad Social un seguro. Pues no tiene derecho. No tengo derecho. ¿Qué hago? ¿Sigo con la puerta cerrada? No, y perdón, rectifico. No es que no tenga derecho. Tiene derecho, pero se lo niego. ¿Qué es la realidad? Por eso es un tema de que, sinceramente, a veces da que pensar que lo hace
para que cierren algunas empresas. Claro. Porque si las empresas que están bien económicamente no le van a poder pedir la ayuda. Es que le importan tres comienos. Vamos a ver, estamos en un estado de alarma. Fíjese usted, en un estado de alarma. Estamos en una pandemia tanto sanitaria como económica, donde hay una inmensa mayoría de los ciudadanos en un ERTE. Empresas que están cerrando, empresas que están ahogadas. Y aquí, que si las elecciones en Cataluña, que si ahora las elecciones en Madrid, que si las elecciones de aquí, parece ser que los que tienen que gestionar para esto están en otro mundo, efectivamente, en otro planeta. Es que en la clase política a veces vemos muchos de ellos, todos no, pero hay la mayoría está en otro ausente, tipo de discusión, están ausentes con el tema de los partidos, de esto, de lo otro, claro, que si dijo, que si me dijo, que pero mire, y la gestión para que no, eso no toca. Eso no toca. Eso que si un señor tiene que cerrar su empresa, a ellos le dan igual. Aunque después pondrán lágrimas de cocodrilo y saldrán ahí reconociendo la situación. Es penoso. ¿Qué dijo el señor Sánchez, presidente del gobierno de España? No vamos a dejar a nadie atrás. Pues mire, está dejando ahí 2.000 empresas. ¿Qué dice? Que no va. 2 millones de empresas quedan fuera de las ayudas aprobadas por el gobierno. Pues si usted está. Deja 2 millones en España, empresa, ya las están dejando atrás. Es que no puede ser. Y decía, el gobierno español no vamos a dejar nadie atrás. Pues mire, ella tiene 2 millones. Y algo más. Pues ese es... ¿Van a dejar gente atrás? La mentira que suelen decir los políticos, la mentira que suelen decir, y se levantan por la mañana con la cara tan fresca que se cree que... El problema no es que se levante por la mañana, es que el problema es cómo, qué bien duerme estos señores y señoras. Qué bien duerme. Desgraciadamente estamos viviendo una situación que parece que no van con ellos, o no son conscientes, o está en otro mundo que no está viendo la realidad que están viviendo. Pues todos estos pequeños y medianos empresarios. Ellos se lo llevan calentito. El Corte Inglés, por ejemplo, pacta con los sindicatos reducir la plantilla de 3.292 empleos. Pues mira, hay que reducirla. A 33 días por año trabajado. Por eso mismo. 3.000 familias. Estos son puestos de trabajo que se van a cobrar de las arcas públicas cuando se vaya al paro. Sí. Desgraciadamente. Por no saber gestionar bien para que esta gente no esté en el paro y cobrar de eso. Y esta es la situación económica que lo está dejando en este país. Bueno, también dice la plusvalía municipal. El Supremo acaba con una práctica de indefensión para el contribuyente por los ayuntamientos. Bueno, aquí según me cuenta, dice, hasta ahora los ayuntamientos tenían la gran ventaja de presentar un informe pericial para determinar que había habido ganancia con la venta o herencia de una vivienda del mismo día de la vista judicial, con lo que el contribuyente no le dejaba margen de maniobra. Ahora el Supremo aclara que el informe pericial de la administración puede aportarse el mismo día de la vista judicial, pero el juzgado debe suspender la vista si así lo solicita el abogado del contribuyente para poder leer detenidamente el informe y formular aclaración del perito de la administración. Es decir, que tiene ahora un margen de parar y ver si efectivamente eso existía o no existía. Porque antes, pues, quedaba... Por lo tanto, se le está poniendo... Indefenso. Exacto, se quedaba indefenso, por lo tanto, se está poniendo algunas trabas de algunas prácticas que se suelen hacer en las administraciones locales por gandú, por no trabajar, pero siempre perjudicando al usuario, que es el que le paga el sueldo a todos los funcionarios. Por otro lado, quería comentarle, el señor Ángel Víctor Torres dice, tengo la certeza de que Canarias está saliendo del túnel. ¿De qué túnel? De Julio Luengo. Bueno, si es del túnel de Julio Luengo, pues no lo sé. El de la aldea no, porque todavía no se ha terminado. Y si es el del COVID, tampoco. Porque la situación... ¿El señor Jesús Torres está en Canarias o en qué otro sitio? Yo por eso digo que no sé de qué túnel me habla, porque sinceramente... ¿O de qué Canarias habla? Exacto. Porque el COVID parece ser que no ha parado. No. Y los hoteles están cerrados. Y sigue, exacto. Y las empresas también.
pues si él tiene la certeza de que Canarias está saliendo del túnel, que se lo diga a toda esta gente que están yendo al paro, a toda esta gente que están en el paro y que están sus empresas cerradas, a ver cómo ve ese túnel, porque sinceramente es lamentable. Yo son cosas que no le entiendo a veces en los titulares. Para no entenderlas. Dice que 30.000 nuevos contribuyentes canarios se enfrenta a la declaración de la renta. ¿Qué va a pasar ahora cuando se haga la declaración de la renta de aquellas personas que cobran del gobierno y de la empresa? Pues van a tener problemas siempre y cuando cobren más de 1.500 euros y tenga dos pagadores. Y lo van a tener si tiene... No, el tema es que tiene dos pagadores. Como tiene dos pagadores, usted tiene que hacer la declaración. Pero desgraciadamente el gobierno, que le obliga a las empresas que le hagan la retención del IRPF, ellos que le han pagado, esos trabajadores, la parte que le han pagado, no le ha hecho la retención. Y ahora cuando yo haga la renta, a ver lo que usted me va a aflojar. Desgraciadamente va a haber muchas familias que lo van a pasar mal. Entonces, vamos a ser un poco más serios. Usted, gobierno, obliga a las empresas que le haga la retención obligatoriamente. Tiene que ser. Y usted le paga y no hace la retención. No. Y ahora resulta que este gobierno que no le ha hecho la retención viene y le dice, oiga, haga la declaración y me tiene que pagar tanto. Sí. Donde años anteriores no ha tenido que declarar. Exacto. Porque no llegaban al tope. Efectivamente. Ahora están obligados que declarar. Y al no tener desgrabación, pues... Efectivamente. ¡Bum! Y a lo mejor pues el pum ese supera lo que está cobrando mensualmente. Puede superar a la cantidad de una mensualidad y por lo tanto eso... ¿Y en qué situación se va a encontrar? Yo por eso digo que estas cosas, estas políticas, si los que están ahí no la ven... No, sí es lo que ven. Están en otro sitio. Sí lo ven, hombre. Pero o sí le importa ven. Muy poco a las personas. No, hay que recaudar para pagarle el sueldo a ellos. Claro, con el sueldo que tiene es normal que tenemos que... Para mantenerlo. Pues mire, Iglesia, ¿cuánto lleva de vicepresidente? 14 meses. Ya, ha conseguido un buen patrimonio, ¿eh? Efectivamente, bueno... Es lamentable que esta situación estamos viviendo y que sean siempre los más desfavorecidos que tengan que cierto, pagar señor, la señor, mala gestión. El señor Iglesias no se ha pronunciado por ahí. No. Estuvo no toca. 14 meses de vicepresidente con el tema de asuntos sociales. ¿Usted ha visto lo que he hecho en el tema social? Para no verlo. Lo vio todo el mundo, no he hecho nada. Pues todo el mundo vio que no ha dejado problema. Todo el mundo. Bueno, usted sabe lo que pasó con las residencias. Sí, no toca. La paga vital que hablaba. Tampoco toca. Por eso digo, lamentable la clase político que tenemos. Y ahora va a salvar Madrid. Sí. Sí. Yo creo que Madrid le debe dar una respuesta por bien imposición. Clarita, bien clarita, para que tenga en cuenta que no se puede ir por los medios de comunicación diciendo tantas mentiras. Ese es el análisis que los demás, vamos a ver a los demás, y cuando él llega hace todo lo contrario. Vamos a ver la respuesta de la ciudadanía. Exacto, eso es lo que tenemos que escuchar. Porque a lo mejor lo nombra hasta presidente de la Comunidad de Madrid. Aquí bueno, en este mundo podemos esperar cualquier puede cosa. Puede uno a veces ver cosas que vivir para ver. Bueno, dice que el 36,5% de los canarios aprueba a su gobierno y el 31,9% lo suspende. Bueno, no me está diciendo mucho. ¿Y qué apruebo? Si no hay otro, tengo que aprobarlo sí o sí. Ahora, ¿qué aprueba la gestión? Mire, en la gestión hay parte que se lleva más o menos y hay parte que es nefasta. Pero con esos números y esos porcentajes, pues el perfil muy bajo. Claro, yo entiendo de que, y incluso algunos dicen que sube de punto. Yo, perdona que me lo dude, porque con la gestión que se está haciendo, no creo que suba. ¿Y quién sube de punto? El Partido Socialista. Hombre de calle.
Es que, claro, solo son encuestas, ¿no? Pero hombre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que vivo espera usted menos. Claro, usted sabe que el Estado también pasaba lo mismo, ¿no? Uh-huh. Siempre le daban... Hombre, si hace una estadística de la gestión del Partido Socialista en el Cabildo, se lleva el 99,99%. Efectivamente, si lo vamos a una encuesta... Si la hace con esa gestión, ¿eh? Si la hacemos con el Cabildo, pues imagínese. 99,99%, más o menos. Ay, Dios. Dice la consejera Gloria Cabrera denuncia la falta de sensibilidad del gobierno del Cabildo de Gran Canaria ante la aprobación del incremento de las tasas de depuración de aguas para los ayuntamientos. Es decir, que el señor Cabildo le quiere cobrar más, subirle las tasas a los ayuntamientos por el agua de depurar. Uh-huh. Hay que recordar. ¿Y eso se lo aplicará a los ayuntamientos, a los vecinos? Pues entiendo, hombre, que sí. Esto es... sigue usted la corriente. ¿Usted recuerda cuando cuando subió la tasa de basura el Cabildo, uh-huh, y decía Carmen Hernández que no, que ella no se lo iba a aplicar a los vecinos, le subieron 1 millón de euros, se lo aplicaron solo la marcha? Claro. Sigue la corriente, esto sigue la corriente. Claro. ¿Por qué? Porque el problema de ello es que mentir se le da bien. Uh-huh. Se le da bien. Y ellos dicen, no, no lo vamos a aplicar. Pero el día que llegó a cobrar el millón, no, se reparten todos los contribuyentes. Prefiero para que lo paguen. ¿Por dónde? Donde le subimos la tasa, ¿vale? Como el Cabildo recauda poco e invierte mucho, es que necesita más dinero todavía para sus cuentas, para después gastarlo donde lo gasta. Ese es el tema. Como tiene poco dinero. Y después decimos, oye, estamos hablando de las tasas de depuración del agua. ¿Y al final se depura o no se depura? No se depura. Está aprobado que hay un documento en el cual dice que no se depura casi el 70%. Pero tenemos tasa. ¿Sabes lo más todavía? Estamos hablando claro, ¿no? Lo más jodido de todo esto es que se le cobre las tasas por depuración a alguien que no tiene ni alcantarilla. Es que eso pasa. Acuérdese que aquí pasaba en Telde. Eso pasa, por eso. No tienes alcantarilla, te cobramos... Ni encima le cobraba las tasas. Y le cobra las tasas. Y luego, ¿me entiendes? Si te mando el camión municipal a sacarte el Pozo Negro, te cobro también. También. La alcantarilla y el camión. Happy agua. Desgraciadamente es lo que tenemos en la clase política. No tienen idea de gestión. Esto no se... Sí, no, de gestión no tiene, pero de recaudación son los campeones. Ellos, pero vamos a ver, si usted tiene mucho dinero, usted puede gastarse el dinero en lo que quiera, porque es suyo y se lo puede gastar. Si lo tiró, lo malgastó, es su problema. Pero en lo que es las administraciones es sagrado. Porque no hay suficiente dinero nunca para cubrir todas las necesidades de todo el pueblo. Y por lo tanto hay que saber gestionarlo. Efectivamente. Y eso tiene que ser así. ¿En qué situación están actualmente las arcas municipales, en este caso insulares, el Cabildo? Pues con un superávit que no vea. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, sinceramente y sencillamente por la nueva ley bancaria, pues fíjese por dónde, el Cabildo está pagando lo que no está escrito a los bancos por tener ese dinero, por la nefasta gestión por parte de los que están al frente del Cabildo, pues al no gastar todo ese dinero en los fines y querer que recaudar todavía mucho más, al final hay unos que se van a beneficiar. Y mire, si mover un papel, que se llama los bancos, que cobrarán más dinero, más intereses por tener ese dinero en los bancos. Claro. Pero aquí, como es el dinero del contribuyente, los que están al frente de la institución le importa 3 cominos y 2 pimientos. Pues cierto, hoy le decía a usted en una entrevista que le hacía un ex concejal del Ayuntamiento de Telde que si la concejala de Hacienda sabía sumar, porque no entendía cómo llevaba los presupuestos, ¿no? Efectivamente, la verdad que da mucho que desear. Pues mire, ya lo dice alguien que ha estado dentro. Bueno, parece ser que hoy sale otra información. Dice el uso obligado de la mascarilla en la playa. El BOE publica la obligación de llevar mascarilla en cualquier espacio público sin importar la distancia de seguridad. La distancia interpersonal ya no es determinante para llevar la mascarilla. El Boletín Oficial del Estado publicada este martes una ley que obliga a llevar el cubreboca
en cualquier espacio público, incluido las playas, sin aportar la distancia a la que se encuentre el resto de personas. Por lo tanto, esto va a ser un poco complicado. Sí, sí. Sobre todo quien vaya a la playa. Porque no solo la playa, el campo, en cualquier sitio que usted vaya, si es público, tiene que tenerla. Usted me dirá a mí quién vaya a tomar el sol con una mascarilla puesta. Efectivamente. Pero bueno, todo sea por la salud. Y yo puedo entender. Yo puedo entender esa medida. Y la puedo entender. Y sinceramente todos lo están viendo por las macrofiestas que se están organizando, por la gente como algún, no todos, ¿no? Porque todos no somos irresponsables, sino hay un sector de la sociedad que son irresponsables. Y ahí estamos viendo un fin de semana sí, un fin de semana también, y un día sí, un día también, pues visto la avalancha de personas que pueden desplazarse, pues buscan artimaña. Y antes de decretar y decir, vamos a decretar estado nivel 4 o vamos a decretar un estado de alarma, todo el mundo para casa, alguien se le ocurrió y dice, pues mire, mascarilla en la playa. Y es la única manera de frenar esto un poco. Sí, no, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con los aforos, es decir, tenemos que reducir el aforo. ¿Por qué? Porque es verdad que si hay menos gente, pues la distancia puede ser más amplia. Pero claro, como hay muchas personas que no cumplen y se meten en sitios donde están cerrados y donde la distancia es bastante reducida y para colmo alguno se quita la mascarilla, pues al final es el problema. Uh-huh. Y aquí pagan todos los usuarios, responsables y no responsables. Y eso es un problema que está llevando a estas situaciones. No, aquí no pagan los responsables. Pagan los responsables por unos irresponsables. Usted imagínese, usted se va al campo y usted está solo, ¿Y para qué quiere usted la mascarilla? Pues tiene que llevar mascarilla. Pues tiene que llevarla. A partir de mañana. Es lamentable estas situaciones que estamos viviendo. La verdad que sí. Bueno, David Suárez, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas por Coalición Canaria Unido por Gran Canaria, dice que Inmaculada Medina, la concejala de Residuos en Las Palmas, y su servicio de limpieza condenado con más de media docena de sentencias a favor de los trabajadores en los que va de año. El viceportavoz del Grupo Municipal critica el desastre que la concejala mantiene en el área de limpieza. Y menos mal que es el Partido Socialista Obrero Español. Pues ese es el tema. Si no llega a ser el Partido Socialista Obrero Español, madre mía. Dice David Suárez, indica que el pleito de los trabajadores de la lista de reserva de recogida de residuos sólidos le costará a las arcas municipales más de 100.000 euros. Es decir, que si le da la gana a un negro, pierde 100.000. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que no lo va a pagar ella. No, lo paga el pueblo. Exacto. Y suma y sigue. Y además, pues todas estas familias pues tendrán el problema que tienen. Yo quería mostrarle con una foto que tenemos en el Ayuntamiento de Telde, en el cual lo hace llegar un comunicado. El partido político Ciuca pide la identificación de una persona que se subió a la azotea del ayuntamiento. Esa es la foto que tenemos, que nos hicieron llegar. Que parece ser que la formación política sigue en el rastro de ante la posible suplantación de identidad de la individua y pide datos al partido, a la policía local de Telde. No sabe cómo subió una persona que, si no es un funcionario, no entiende cómo pudo subir. Por lo tanto, el partido este ha solicitado información a la policía local de Telde para que se identifique a ver quién es esta persona y por qué subió ahí. Uh-huh. Luego, Servicios Sociales también Telde y la Concejalía de Distrito habilita un punto de información en el Centro Cívico de Jinama. Yo, la verdad es que me pregunto, después de un año de la pandemia, ¿habilita un punto de Servicios Sociales en Jinama? Después de un año. ¿Pero lo va a dotar de personal? No sé si lo va a dotar, pero después de un año. ¿O tiene que esperar otro año para dotarla de personal? Digo, no. Porque si es así,
no lo puedo entender. Sinceramente, esto de asuntos sociales en Telde no hay por dónde cogerlo. Porque, a veces. Que dos de un punto y tres comas y cinco comillas va bien, pero el problema es, pero lo va a dotar de personas. Bueno, pues le quiero dejar alguna notita más, que el nuevo molino sin aspa a punto de entrar en producción, es decir, se ha creado unos molinos que no tienen aspa, en el cual pues puede producir energía limpia, y parece ser que es un nuevo modelo en el cual pues se puede poner en marcha en cualquier momento y producir energía como los de aspa. Yo creo que puede ser algo muy interesante. Hombre. Porque estos molinos con esas aspas tan grandes, pues la verdad es que los impactos a veces es un poco santo. También le quería comentar la futura estación de tren, la futura estación del tren en Playa del Inglés se muda al acceso por la Gran Canaria 500. El Cabildo da luz verde inicia la revisión parcial del corredor de la línea ferroviaria que le dé hueco al parque de ocio Cien Par previsto en el Berí. Ahora resulta que se tienen que desplazar para poder pasar el tren. ¿Y quién va a pagar eso? Cien Par, el Cabildo, los contribuyentes. Pues lamentablemente es la pregunta que los hacemos, porque esa modificación es... Y bueno, y quería otra noticia, si me permite, que es el Supremo condena 6 años de cárcel al clan de la Guardia Civil narco de las operaciones Botavara. Aquí hay, dice, uno de ellos pasará 7 años en prisión al sumarse un delito de destrucción a la justicia tras amenazar de muerte al que se encargaba de almacenar parte de la droga para que no... Entonces, sí... Ahí pues una investigación y se pilla a todos estos guardias civiles o con el tema de la droga. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.